Con los problemas de logística que se han presentado a nivel mundial, mismas que han afectado las importaciones, sobre todo de China, se ha abierto una ventana de oportunidades para pequeñas y medianas empresas industriales. El presidente de la Asociación de MIPYMES Industriales de Querétaro, José Luis Camaragil, mencionó que esta coyuntura representa una oportunidad para que la industria local genere opciones para atender la demanda de insumos que se importan generalmente. Reconoció que si bien existe una situación complicada por problemas en el suministro de acero que se importa de Asia, hay una serie de insumos en los cuales las empresas pueden producir. Añadió que las condiciones actuales en las cadenas logísticas están haciendo evidente la necesidad de disminuir la dependencia que se ha construido hacia las importaciones asiáticas. Y evidentemente tenemos un problema que nos hemos, a lo largo de los años, hecho dependientes del mercado asiático. Y eso no está llegando, pero ha generado las oportunidades de que pymes nacionales de la región y de toda América se vuelven otra vez a fabricar esos insumos. Tenemos costos diferentes, tenemos tecnologías diferentes, pero estamos logrando conseguir sustitutos o definitivamente piezas que son utilizables dentro de los procesos. El presidente de la Micro indicó que a este escenario se suma el interés de inversiones extranjeras en la entidad, lo que alienta las expectativas de suministro desde Querétaro, así como para las MIPYMES industriales, encuentren en estos proyectos oportunidades para proveer en insumos indirectos. Imágenes de Francisco Ontiveros, Isabel Tierra Fría, Noticias RTQ.